Nexa FM. Nexa. Continuamos en Nexa en la mañana a través del 88.2, a través de nexfm.com y por supuesto en Twitch. Ahí estamos, twitch.tv/nexfm. Ahí nos puedes ver todos los programas en directo. Bueno, no sé qué está haciendo Piqueres, si ya cambió definitivamente o si mantiene el doblete con Twitch y Facebook. Pues bien, lo dicho, ayer mencionábamos en nuestro espacio Vive la Marina ese resultado extraordinario, ¿no? De la clasificación que obtuvo el equipo del Club Baloncesto Benidorm, CC La Marina Finestrat, que logró clasificarse a los nacionales y ayer estaban volviendo. De hecho, teníamos esa conexión telefónica, pero por... la tecnología no ha llegado al punto en que en túneles, etcétera, se pueda conectar. Pero hoy sí tenemos a Raúl Gómez, al coordinador del equipo, bueno, del club, mejor dicho, del otro lado. Raúl, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Cansado de estos días, pero bien, contento, muy bien. Pero exacto, feliz, ¿no? Porque esa ir a unos nacionales es algo increíble, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es... el baloncesto es algo muy complicado, y sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, que tiene esa, aquí pues como Valencia Basket, que prácticamente acaparan todas las opciones de ir. Y bueno, pues mira, en 3 años hemos ido 2 veces con 2 equipos diferentes, y la verdad es que, pues bueno, muy contentos
con el trabajo que se está haciendo y con, bueno, pues por los resultados. Que al final esto es un premio para los chavales y para el club. Sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Y para el centro comercial también, evidentemente. Exacto. Por ser el... bueno, patrocina todo el club, pero específicamente este equipo, Cadete, tienen el nombre, ¿no? Llevan sí, el nombre sí, del sí. Centro Comercial La Marina, así que sabemos de la felicidad que existe en la gente del centro comercial justamente por eso, ¿no? Más allá del apoyo al deporte, que es fundamental, que el nombre también, justamente gracias a ese apoyo, haya trascendido las fronteras de nuestra comarca, sin duda alguna es un éxito. En términos deportivos, se terminó el torneo con esa victoria, es decir, se termina contento, pero es un torneo muy, muy complicado, ¿no, Raúl? Sí, a ver, estamos hablando de los mejores equipos de España y no de los mejores jugadores de España, sino prácticamente de los mejores jugadores de Europa, porque equipos como el Madrid, el Barça, Juventud o... incluso equipos no tan conocidos de ACB tienen jugadores africanos de toda Europa y bueno, pues al final complicado es el competir ya a esos niveles, pero bueno, aún así el equipo pues me ha dado la cara, lo que dices, ganamos un partido, otro lo perdimos de dos y el otro pues bueno, con un equipo que es prácticamente la selección de la ONU, pues bueno, perdimos de 20 pero estuvimos compitiendo todo el partido. Bueno, sabíamos a lo que íbamos, esto ya para nosotros era un premio y una guinda a una temporada excelente y bueno, pues hasta donde pudimos competimos, lo hicimos muy bien, la gente nos felicitó por cómo jugó el equipo y bueno, pues hasta donde pudimos llegamos, al final estuvo muy bien conseguir esa victoria el último día para que los chavales también se fuesen con esa sensación de que podíamos ganar un partido. Y nada, pues es que de verdad muy, muy contentos con la experiencia y con lo bien que hemos competido y lo que hemos disfrutado dentro y fuera de la pista. No, y además creérselo, ¿no? Porque para temporadas futuras la mentalidad del jugador cambia. Cuando tú tienes esa experiencia de ir a unos nacionales o de representar algo más allá del club o que te seleccionen, eso ya de por sí cambia la mentalidad del jugador, ¿no? Independientemente de la edad, mientras más mayor, sí, sí. Por supuesto. Pero, sí, sí. Pero ahora van a tener un equipo mucho más competitivo, nada más por esa razón, porque mentalmente estarán a un nivel superior al de esta temporada que acaba de culminar. Sí, sí, es que de hecho, vamos, lo primero que dijeron cuando acabó el campeonato y estábamos eliminados era que esto no acababa aquí, que desde mañana había que seguir entrenando y esforzándose para seguir mejorando y ellos son cadetes aules, que era su etapa junior, que son 2 años, y vamos, estaban todos convencidos de que en junior volveremos. O sea que sí, pues tienes razón, a estas cosas también a ellos les motiva para seguir trabajando. Sin duda alguna, es una motivación brutal, extraordinaria. En términos ya de club, tú como coordinador del mismo, el apoyo del Centro Comercial La Marina en este caso, ¿qué ha significado para ustedes? Bueno, pues es que al final nosotros sin esa gente que apoya al baloncesto, al deporte, como decías antes, para nosotros era muy, muy difícil conseguir estos objetivos. Es fundamental el apoyo del Centro Comercial La Marina, en concreto en este equipo, y como decías también al club, pues es que es eso, es que nosotros el esfuerzo que hacemos para que sacar adelante un equipo con 250 niños, con todos los entrenadores que tenemos, que son de los mejores de la provincia, con fisios, con un coordinador como yo, pues eso sin el apoyo externo, y en este caso del Centro Comercial La Marina, pues es que sería imposible. Es imposible, sin duda alguna. Así que, bueno, aprovechamos y nos sumamos a esa ola de agradecimientos. Raúl, ya para terminar, hubo la sentencia, intenté hablar con el presidente, con Ambrosio, y José, el expresidente, sí. no me dijo que por horario no podía entrar, por su labor en el colegio. Sí, hubo sí, la sentencia sí. Famosa, porque claro, en ese momento yo estaba en otro medio de comunicación, pero hicimos cobertura amplia, amplísima de ese caso, y resulta que al final lo que se había dicho y lo que había dicho el club, y en ese representante en ese caso, en José Morán, su expresidente, acompañado de Ambrosio, actual presidente, quien era la mano derecha de José en ese momento, y resulta que sí, vale, que qué casualidad que el club tenía razón, ¿no? No, bueno, es que nosotros...
Es que Lo siempre se tuvimos creyó en claro eso, claro. desde el principio, no había ninguna duda. Realmente, yo a veces me pregunto cómo llegamos a esa situación en ese momento y cómo ha ido durando durante años con diferentes juicios, apelaciones, sentencias, porque era evidente que teníamos razón. Es que no era tan fácil como si tenían razón ellos haberlo demostrado desde el principio y nunca lo hicieron. Entonces era un poco una lucha de, pues casi de por orgullo, diría yo. Entonces, Exacto. bueno, pues muy contentos al final con que la resolución haya sido favorable, pero bueno, también te digo que en ningún momento dudamos de que fuese así. Y ahora esa sentencia, ¿cómo beneficia al club? ¿En qué se traduce? Bueno, pues se traduce en que entiendo que las costas, porque al final esto pues cuesta dinero, pues entiendo que las costas se le dan a la Federación y Federación deberá devolvernos el dinero que nos ha costado todo este tiempo de litigar con ellos. Y bueno, sobre todo pues ya no es el tema económico, sino también la satisfacción de que se pueda ver efectivamente que el club tenía razón, porque fueron momentos complicados, malos. No fue fácil el afrontar esa temporada como tuvimos que hacerlo, con todo el desgaste Es que personal que tú, supuso para claro, sacar a dos Morán, para equipos. Ambrosio, para mí, para todos los que estábamos ahí dentro, porque fue un tiempo muy complicado, tanto el verano con el tema de que nos dejaban fuera de la liga como luego toda la temporada, porque tuvimos que jugar dos ligas a la vez con el mismo equipo y bueno, pues sobre todo eso, la satisfacción de que pasamos malos momentos, pero bueno, saber que teníamos la razón y que, oye, pues al final la Audiencia Provincial se ha encargado de hacerlo saber. Es que es increíble, porque tuvieron que sacar doble equipo. Y Sí, entonces, claro, porque nosotros claro. al bajarnos de EVA tuvimos que seguir en Nacional, que es lo que nos propuso la Federación Valenciana, como, digamos, como, bueno, pues ya que no se dice en EVA, se dice en Nacional. Los tiempos para exhibir el equipo fueron los que fueron, entonces lo hicimos en Nacional y un poquito antes de empezar la liga, pues el juzgado nos dio la medida cautelar que nos permitía jugar en EVA, tuvieron que ampliar a un equipo más la liga, pero claro, la federación ya como estamos inscritos en Nacional nos obligaba también a jugar en Nacional. Con Exacto. el desgaste que suponía, pues eso, un día jugar en Castellón y al día siguiente jugar en Alicante y al día siguiente jugar en, bueno, pues eso, Y a veces un año. dos partidos el mismo día, es que Sí, claro, sí, y si no te lo cambiaban porque intentábamos que coincidiese, que no fuese el mismo día, pero si no te lo, pues teníamos que ir a lo mejor a jugar con Juniors o a jugar con jugadores del Senior B, incluso del Senior C. Bueno, ya te digo, fue un desgaste para todos los que estuvimos ese año involucrados en el club, fue un desgaste personal muy grande. sí, señor, lo sabemos, y estuvimos tratando de acompañar en la medida de las posibilidades desde nuestro nicho, ¿no? Nuestro granito de arena, que era exponerlo y denunciar la injusticia y que no puede ser que las personas a veces estén por encima de las instituciones y el porque sí y el porque me da la gana y por mis genitales, eso en resumen, ¿no? Pero Exacto, sí, porque al final la federación trabaja para los clubes, ¿no? claro, Parece que claro. a veces es al revés. Y nosotros pagamos mucho dinero a Federación Valenciana, a la Federación Española durante el año para que estas cosas no pasen y son ellos quien tienen que encargarse de que no pasen y resolver si hay algún problema, no crearlos. Entonces, bueno, pues Exactamente. te sentías Bueno, un poco indefenso, la verdad, ante en todo esta situación. caso, enhorabuena al club, que siempre sabíamos que tenía la razón y que no había ninguna posibilidad de no tenerla, pero bueno, tardó un poquito, pero al final se demostró quién decía la verdad y quién tenía la razón. Raúl, muchísimas gracias, muchísima mierda, por supuesto, y nada, la temporada que viene a tope, y que claro, ya serán junior esto, pero ya tú ves que van a llegar, ¿eh? Estoy convencido. Sí, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Adiós. Pues ahí lo teníamos a Raúl Gómez, el coordinador del Club Baloncesto Benidorm, hablando en principio de esa experiencia inolvidable, increíble, de los cadetes que se clasificaron al Nacional, vienen de Almería, llegaron justamente ayer, y bueno, ahí está, ¿no? Toda lo vivido, ¿no? Lo bonito, la experiencia que es ir a estar entre los 32 mejores clubes de baloncesto de España, de todo un país, y además haber podido competir, haber tenido la experiencia y haber incluso ganado un último partido. Y ese gusanito, cuando ya, ahí no hay vuelta atrás, ahí no hay vuelta atrás. Así que, igual que las chicas del vóley, que comenzaron con victoria, por cierto, 3-0, lo decíamos ayer, las chicas del vóley Finestrat, que están en Canarias, también en los nacionales,
Ese, cuando ya ese. Ahora van a despegar y van a, el techo muy, muy alto, ¿eh? Y cuidado sin techo y sin límites. Breve pausa y seguimos con más aquí en Exa la Marina. Ya tú sabes por dónde. ¿Para qué te lo voy a comentar? Ya volvemos. Si estás escuchando esto, estás en Nexa FM 88.2. Y en esta recta final, por supuesto, vamos a hablar de las cosas que tiene el Centro Comercial La Marina para ti. Claro que sí, ¿cómo no los vamos a hablar? A los que estamos en Twitch, mira, plano 1, mira, aquí tenemos el otro, mira, ping. ¿Ves? Hola, qué tal por ahí y por aquí, tal. Mira, fantástico, vamos con este plano 1. Vamos a hablarte de las promociones que tiene ahora mismo el Centro Comercial La Marina, que tiene montón, montón, montón de cosas para ti. La semana pasada te dije muchísimas, ahora te voy a comentar varias. Por cierto, este próximo viernes es el Día Mundial de las Abejas, Día Mundial de las Abejas. Como sabes, tenemos una colmena aquí arriba. Y nada, ahora te cuento cosas. Con respecto a las promociones, mira, te voy a decir, mira, a flor de, aquí atrás, la floristería, justo aquí atrás, 10 gerberas por 5 euros, mira, perfecto, para que lleves a casa y la tengas allí perfectamente. Como sabes, a flor de esta aquí, justo aquí atrás. Te menciono otra oferta, mira, Primici. Hasta 30% de descuento en artículos de la marca Primici. Mira, hasta el 30% de descuento, sí señor. Incluidos los artículos de nueva colección. Mira, oferta válida hasta el 22 de mayo. No te queda nada, te quedan pocos días. Así que tienes que volar, ¿eh? Ahí en la primera planta está Primici. Está con todo eso. Mira, este lo dije la semana pasada. Vamos con unos que no te haya comentado. Sol Optical, con la compra de un par de gafas, la segunda unidad tiene 20% de descuento, la tercera unidad un 30% y la cuarta un 40% de descuento. ¿Qué te parece? Esa está genial. Mira, así para toda la familia. Para ver, para ver, para ver. Esta te la dije. Ah, Kiwoko. A ver, Kiwoko. Precios especiales en artículos seleccionados, pero no me dice más, no me dice el descuento en este caso específico. Pam, 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 pam. Está Mayoral, venga, otra que este no le dije. También precios especiales en artículos seleccionados hasta el 31 de agosto. Aquí tienda base justo atrás, 50% de descuento, 50% de descuento en artículos seleccionados. Hay unas zapatillas seleccionadas desde 24.95. Oferta válida hasta fin de existencias, ¿eh? Hasta fin de existencias, así que tienes que volar, tienes que venir. Claro que sí. Para ver qué más. A ver, Adana. Hasta 25% de descuento. También artículos seleccionados. Recuerda que Adana está aquí atrás en la planta baja. ¿Qué otra cosa? A ver, uno más, uno más. Sgabo, 30% de descuento en la compra de una segunda unidad. Oferta válida en todos los productos de tienda, ¿eh? 30% en la segunda unidad. Y a ver, mira, pa, pa, pa. Springfield, 30% de descuentos en polos. Uf, a Janet le gusta esta. 30% de descuentos en polos en Springfield. Son varias de las novedades que te traigo hoy, claro, que te tiene el Centro Comercial La Marina. De todas maneras, todas las puedes ver en cslamarina.com/promociones. Ahí puedes ver absolutamente todo. Todas, todas, todas las promociones y descuentos que tiene el Centro Comercial para ti. Te cuento, entre otras cosas, que la terraza 2 sigue en reformas. Ahí se encontrarán nuevos operadores gastronómicos. Ya te dije la semana pasada que esos containers que estás viendo aquí afuera. Van a ser operadores gastronómicos. Todavía no me han autorizado a decirte de qué se tratan. Ya yo lo sé de un par. Van a estar así dentro de los containers, pero no me han autorizado aún a decirte de qué se trata específicamente. Pero te van a gustar. Seguro que te van a gustar.
Luciano, La Trattoria, Paco Martínez y Punto Roma todavía se encuentran haciendo reforma de sus locales. En teoría, por la información que me comentaron ayer, Luciano en un par de días estaría habilitado, en dos días estaría habilitado, es decir, para el viernes o probablemente ya el fin de semana, Luciano, La Trattoria esté de vuelta. Eso es información que no va a pasar al centro comercial, sino que la obtenemos por otro lado. Y mira una curiosidad, algo para que tú veas que las cosas funcionan. Cantina Mariachi, que sabes que está ahí en la terraza del centro comercial, consigue el mejor mes de abril de los últimos 10 años. Bueno, para que tú veas que las cosas sí funcionan. El pasado mes de abril de 2022, el restaurante de comida mexicana Cantina Mariachi, el centro comercial La Marina, ha alcanzado récord de ventas, siendo el mejor mes de abril de los últimos 10 años. Como tú sabes, ellos estrenaron prácticamente el centro comercial, tienen muchísimos años. Pues imagínate lo bien que le está yendo, que este mes de abril que acaba de finalizar ha sido el mejor en una década. Roberto Espinosa, el propietario, aseguraba que la reforma de la terraza ha influido en buena parte de este incremento, ya que el cambio mejora la imagen de las instalaciones y ha traído nuevos clientes y ha hecho que estos se sientan más cómodos, añadiendo que las obras han afectado de manera positiva en el aumento de las ventas, pero pienso que lo mejor está por venir, ya que cuanto más oferta, más demanda. Y lo que te comentaba, este próximo viernes 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas. Y recordamos, en la importancia que tienen, ya la semana pasada te lo comenté, hoy no te vuelvo a dar todo el speech, porque ya te lo dije la semana pasada, del por qué están aquí, que no te pasa nada, que están arriba, justamente en el techo de Cantina Mariachi de Brasería Vaca Vieja, allá arriba, y que es una colmena controlada y que no ha habido ningún incidente, nada, en semana y media no ha pasado absolutamente nada. Así que, por cierto, en las redes del centro comercial van a estar haciendo algo próximamente, justamente con motivo de este Día Mundial de las Abejas, que te recuerdo es el próximo 20 de mayo. Y pasando al aspecto deportivo, el Junior del Centro Comercial La Marina Finestrat, las chicas, que hablamos con Juanvi y su mister, arrancaron ese campeonato de España Junior en Canarias con una victoria de 3-0 ante el equipo mallorquino, el CIE de Mallorca. Por su parte, el CC La Marina Cadete del Club Baloncesto Benidorm se despidió con victoria de ese campeonato de España de Cadete, que también te lo habíamos comentado. Estamos tratando de contactar con el míster, con Raúl, para hablar con él. Están viajando de Almería, A lo mejor la señal es lo que está fallando y por eso no hemos podido aún hacer la conexión telefónica, si no, lo prometemos para mañana, porque son cosas que hay que mencionar, que hay que decir. Un gran torneo donde pelearon todos los partidos, un baloncesto de gran calidad. Y bueno, mira, los dos equipos patrocinados por el Centro Comercial La Marina en los nacionales, ¿no? Para que tú veas que es apoyo al deporte, apoyo a la cantera, apoyo a los jóvenes, que esto es más que un edificio, que aquí el Centro Comercial La Marina forma parte de tu vida ya y que se ha ido creciendo, y si ha ido es porque hacen este tipo de cosas extraordinarias. El patrocinio a diferentes deportes, a diferentes clubes y a categorías específicas, que mira el rédito de vuelta que dan. Paseando el nombre del centro comercial por toda España. Más allá de eso, la práctica del deporte, de incentivar y de ayudar a los clubes de la comarca a crecer, claro que sí, a través del deporte y de la juventud. Y con esto me despido, por supuesto. Hasta mañana. Recuerda que estaremos mañana a las 12 igual, Mañana una entrevista de reggaetón. Mañana van a conocer un lado Valentín que aquí pocos conocen o que casi nadie conoce. Viene la gente del Urban, ¿cómo se llama? El Urban Reggaetón Fest de Quinta Avenida La Nucía. De hecho, Julián estaba por allí ahora. Viene Daironi de White Lion, porque están buscando la próxima estrella del género urbano. Y va a venir Daironi de White Lion, va a estar aquí con nosotros. No sé si va a traer algún artista.
Él es boricua, es puertorriqueño, ya yo estaba hablando con él, y mañana me van a ver hablando en boricua, ¿eh? Ya lo digo, de entrada. Que pajó, papi, que es la que... Ya, bueno, ya mañana me van a ver, claro que sí. Me van a ver con eso, ¿eh? Espectacular. Vienen desde Valencia, ¿eh? A la entrevista, exclusivamente para Nexa. Ya está confirmado, de hecho estaba escribiéndome ahora de Ironi. Y nada, mañana, eso es a partir de la 1, esa entrevista. Y antes, por supuesto, toda la información que te traemos en este espacio, Nexa en la Marina, por su parte. Después tendrás al gran Mutsik y, por supuesto, al gran Piqueres. A las 5 Mutsik con Ya es tarde, y a las 7 Piqueres con Ley en Nexa. Hoy, mañana y todos los días. Y el viernes el partido del Madrid, ¿eh? Que no se te olvide, que no se te olvide. Viernes a las 9, partidazo. A las 8 la previa, y lo vives por aquí con quien te habla y el perrito malvado, Yannick Mutsi. Por lo pronto me despido hasta mañana. Muchísimas gracias por estar allí, como siempre, al otro lado. Soy Valentín Finoviedo. Chao, chao.